al fin. Me tardé menos de lo esperado. También ni siquiera me acabo mi cigarro. Ya, de hecho, llevo 3 minutos que empecé a grabar. No sé qué hice. Bueno, este va a ser el saludo más extraño de todos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Axel. Bienvenidos a esta nueva versión. Bueno, no esta nueva versión, esta nueva parte. ¿Es en serio? ¿Eso era lo que...? Desbloqueaba nomás esto. Wow. Bueno, bienvenidos a esta nueva parte de este juego que es Brutal Mario. Y tengo ya mi cigarro. Debo dejar de fumar. No fumen, es malo para la salud. Primero que nada quiero disculparme porque ¡ay! What the fuck. Ah, sí, eres el dungeon de de las cosas al revés. Bueno, se llama Mirrors algo. O sea, Mirror es espejo, ya se imaginarán. De hecho estoy esto está volteado y los controles están invertidos. Oh, Dios mío. No. No. Dios mío. Bueno, quiero pedir una pequeña disculpa por no haber presentado el video a tiempo, porque estoy grabando esto en lunes. Y ¿qué tiene de extraño? Que el video... ¡Ay, güey! Otra vez. Que el video se tiene que grabar se tiene que subir se tiene que subir el lunes. Bueno, se tiene que grabar en el domingo, pero por andar rankeando ayer en League of Legends se me olvidó por completo. Ay, Dios mío. Sí que pido una disculpa de antemano por ese pequeño detalle. Ay, güey. No me gusta esto. Ay, muy bien. Hay algo muy interesante en todo esto. Déjenle, pongo pausa para fumar a mi cigarro, que debo dejar de fumar. Le sumo un poquito el volumen. Olvidé qué iba a decir, güey. Wow. No tengo idea. ¿Qué? Wow. Ah, sí, ya me acordé. Hay un ejercicio, de hecho, muy interesante que en donde... Eso es en la vida real, ¿eh? O sea, no estoy choreando ni nada. Donde dice que, intentes hacer algo con las cosas sin ver. O sea, por ejemplo, escribas con la izquierda, así, algo. O sea, trates de escribir con la izquierda. Si tiene... Bueno, a ver. A ver, izquierda, 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 para que no se me olvide. Esto nos lo hizo un maestro. Un docente. De ahí en la carrera. Por alguna razón, siempre nos estamos postezando en clase. La cuestión era que la clase era a las 2 de la tarde, así que prácticamente no había razón para estar dormidos más que mera flojera. No. Pura y mera pereza. Entonces, algo que tiene este maestro es que sabe mucho, no nada más de la materia, sino de varias cosas en general. Es un ocioso también. ¡Ay, güey! Y nos dijo, bueno, ¿saben qué? No puede ser posible. ¡No! Muy bien, ya sé cómo. Dice, en vista de que se están durmiendo, vamos a hacer algo. Todos pónganse de pie. No. Escriban algo así con su mano izquierda. Bueno, los que son diestros escriban con la zurda, los zurdos con la diestra y así.
Oh, sí, esto sigue igual, Dios mío. Y van a sentir un pequeño cambio. ¿Qué hay allá arriba? Quiero ver qué hay allá arriba. Oh, fuck, no lo veo. Y van a notar un pequeño cambio. ¿Cuál es este pequeño cambio? Simple. Que van a sentir como que les va a doler la cabeza. Y sí, efectivamente, los que éramos diestros, ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Wow! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Wow! ¡Órale! Eso me recuerda a Super Mario Bros. 3. Pero bueno, no vamos a entrar ahí todavía. Regresemos aquí. Vamos a hacer un save aquí. Y efectivamente todos teníamos un dolor de cabeza, los zurdos, los diestros. Por ejemplo, no agarren ni digan, no, pues van a aprender a hacer ahorita y escriben, no sé, una frase de... Alcancé una frase de no sé, tres palabras y ya, y no me duele nada. No, pues no, o sea, es un ejercicio completo, pues vaya a escribir algo largo y what the... Ah, ya está, ya me puedo mover. Y van a ver cómo efectivamente... O se despiertan o les va a doler la cabeza. Esto supuestamente es porque estás forzando... Bueno, porque estás usando el hemisferio contrario al que estás acostumbrado a utilizar. El hemisferio del cerebro, obviamente. O algo así era. No recuerdo muy bien a decir, ¿verdad? Pero pues sí. ¡Ah! Era prácticamente eso. ¿Puedo meterme aquí? No puedo, qué mal. Quería regresar para evitar todo, de hacer todo este relajo otra vez, pero bueno, ya vi que no es posible. Bueno, regresando. Ya. ¡Ay, güey! Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Ya ve. ¡Wow! ¡Ah, no sé! Odio esto, cuando están invertidos así los controles. Odio jugar así. Muchos pueden decir, ah, pues nomás le cambia los controles en el emulador y ya, pero no se trata de eso. Es parte del reto. Y luego imagínate que el creador del hack diga, ah, pues es que voy a hacer esto y quiero que todos lo jueguen así. Y uno tiene, ah, pues voy a cambiarlo, voy a cambiar la configuración para que se me haga fácil. No, pues no, le pierdes todo el chiste. Las cosas vienen de jugarse como con la finalidad en que son programadas. Esto para hacerlo más, para que le den una variedad más amplia y tenga más reto, pues. Muy bien. Hablo mucho de repente y hay casos en los que debo de hablar y no manches, no digo nada. Absolutamente nada. Oh, mierda. Ay, güey, eso estaba mal. Oye, ya no están las puertas, ya no están las monedas ahí. Ajá, bueno, ya. Ajá, uno. Funciona de maravilla eso. Listo, ya está, ahora sí. Oh, League of Legends. Estaba rankeando en League of Legends y... Wow, no tengo nada que decir, güey, no. Es que el sábado, como yo dije una vez que siempre iba a decirles que salieran los sábados, pues ahora yo el sábado no salí y es como que, ah, ¿qué les digo? No, pues no hice absolutamente nada. Y es algo mal. Y es algo como que, wow. ¿Qué es esto? Uno, off. Ajá. Dos, on. No, el tres. Tres. What the fuck? Tres. Muy bien.
Dos, cuatro, uno. Falta el uno. Uno, uno, que está el uno. ¿Qué diablos? No, falta, dejo de dedos de quitar el 4, entonces. Dos, ajá. Cuatro. Y ya vimos que quitábamos el 1, ¿verdad? Entonces quitamos el 1. Y el 4, muy bien. Listo. Ah, me gustan eso, este tipo de... Eso de que le agregaron algunos palas, lo hace entretenido, sino nada más de... Ah, llega el tubo y ya. O sea, aquí tienes así que hacer algún puzzle o algo así. He estado pensando en mostrar ciertos findings, pero no quiero echarme más series encima. Tengo que terminar con lo que tengo ahora. Más que nada porque como lo dije en algunas en Fear, tengo que terminarlo. Tengo que terminar Fear, tengo que terminar otro juego que por ahí tengo pendiente. Que ya saben cuál es Squawks Ride. Squawks, si mal no recuerdo, Squawks es una mascota de Donkey Kong que viene siendo el maldito pájaro verde. Sí, es el pájaro verde. Órale, muy bien. ¿Qué hay aquí? Ah, flor, no. Oh, muy bien. Perdonen si de verdad no hablo nada, es que está, no sé, dando un poco bloqueado. Ah, oh, Dios mío. Y se mueve lento para colmo, Mario. Ay, güey, se mueve lento para colmo. Ay, y no, no tiene el mismo control de... O sea, si de plano el control de Squawks en Donkey Kong de por sí era un poco malo, ahora aquí es peor. Estaba comentando también en Facebook hace unos días. ¿En serio? Wow. Oh. Ven acá. No, creo que se fue para allá nunca volver. Bueno, eso funcionó de maravilla. Que estaba checando los llamados Custom Stories de Amnesia. O Amnesia para la banda. Y me llama mucho la atención el fandom que tiene ese juego. Dios mío. Me llama mucho la atención el fandom que tiene ese juego porque no sé cómo explicarlo, no sé si sean legales, o sea, que diga que el creador del juego, o sea, bueno, que los programas del juego digan, no, pues saben qué, vamos a agregarle un editor o algo así para que la gente tenga a ver qué pasa si presiono. ¡Oh! Para eso es el R. ¡Qué poca! ¡Wow! Ya. Me siento. Ahora sí me siento como jugando Donkey Kong. Muy bien, muere. Ya está. Les digo, no sé si fueron hechos así con el fin de que digan, no, pues saben qué, queremos que los fans, ¿What? ¡Wow! Muy bien. Que los fans hagan una mejor historia, o sea, que tengan, o sea, si les gustó nuestra historia, pues les damos la opción de que ustedes hagan la propia o sea una historia propia. No sé si lo hicieron con esa finalidad o si son ilegales o si son mods con alguna herramienta, no sé, no tengo ni la menor idea, pero yo creo que se me hace pues así personalmente increíble porque el juego en sí es bueno, es muy bueno el juego, tiene una buena premisa y todo. Pero nunca creí que... Sé que hay gente...
sé que hay gente que le gustan mucho ciertos juegos. Ya hablé de eso incluso en mi video de Fangames y Hack Rooms. Pero nunca me imaginé que fuera a haber un fanbase tan grande. O sea, las custom story hay por montones. Como siempre va a haber las custom story buenas, custom story malas, algo así. Pero es sorprendente, simplemente me sorprende mucho ese hecho. Mazecape number one. Y es un lugar con dos salidas. ¿Qué? ¡Otra! Ay, Dios mío, otra casa de fantasmas. Oh. No, no puedo nadar. Ahí está la salida. Oye, ese es el nivel de... ¿Saben qué es lo malo de jugar el nivel de las este? El nivel del este del ¿cómo se llama esta pinche? El nivel es el castillo del espejo. De tanto jugarlo te pinche te acostumbra y ahora estoy jugando así como que medio mal porque ando pensando, ¿no? Pues tengo si le hago muy a la izquierda voy a ir para la derecha o algo así. Y de hecho me está empezando a doler la cabeza por eso. No puedo entrar en una de esas por varias razones. Vamos a ir por acá. ¿Puedo empujarla? No, no puedo empujarla. Y algo me dice que ya la cagué. Vamos por acá. Oh, muy bien, muy bien. No sé cómo pueda funcionar eso. Ah, mira. Wow. Me meto aquí. Podía brincar, de hecho, a la puerta que estaba ahí arriba. Bueno, al puente. Puedo entrar ahí, eso estaba totalmente seguro y de hecho lo voy a hacer. Tengo que hacerlo por lo que veo. Guau, me duele el estómago, güey. O sea, me duele el pinche estómago, qué mal. Ah, muy bien. Hacer lo que tenía que hacer, Arna. Vale, vente para acá. Cáete. Imagino que, bueno, había abajo hay un camino, imagino que tengo que salir por acá, no sé, no tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo. 21 minutos grabados, bueno, son 20, oh fuck, por el... Soy diestro, lo más seguro es que sea por la izquierda. Eso fue pura suerte. Eso fue pura pinche suerte. Vamos a intentarlo otra vez. De hecho, tengo 20, 21 minutos grabados porque... No. ¿O sí? Sí, más o menos tengo 20, 21 minutos grabados porque dejo un poco de silencio para poder quitar el audio del juego. Ajá, entonces esto era por aquí así. Rápido, muy bien. Ya no tengo nada más que decir, me quedé sin palabras ahora sí. Aparte que me está doliendo la cabeza y me estoy desvelando demasiado. Pero este es un deber y hay que seguir adelante, todo sea con tal del. Este es un entretenimiento para todos, así que. Hay que seguir. Esta parte no me aburre. Tengo sueño, no sé por qué. Me estoy desvelando demasiado, quizá. Y eso de levantarse a las 7, a las 6 de la mañana es una chinga de las buenas. ¿Qué para acá entonces? Nada, entonces el nivel se acaba ahí por ahora. Ya que me imagino que necesito una pluma para poder llegar a. No sé. Ya veré luego cómo llegar. Vamos a terminar el mundo de una vez. Rápido, 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 Mario. Un año después, cabrón. Y listo. Qué imbécil, pude haber hecho esto desde un maldito principio. Iggy el loco. O el loco Iggy. Un castillo de nivel 4.
Estoy rankeando otra vez, por cierto, por... ¿Y no puedo? No, no puedo voltear muy bien. Debido a que... una vez posteé que estaba... Que ya estaba en 1300 hilo y... Tuve la mala fortuna de toparme con demasiados trolls en... De forma seguida. De hecho, nos salieron una partida en este... En una ranqueada nos salieron una partida. ¿Ven? Yo no tenía ninguna razón para irme para la izquierda. Sin embargo, ese maldito castillo me afectó mucho. What the fuck, muy bien. ¿Qué diablos me está pasando? Muerte. Volteate para el otro lado, cabrón. No, no me conviene hacer eso. Ay, Dios mío, no veo nada. A ver. Muy bien. No veo nada, güey. No, eso no me gusta. Muy bien, puedo disparar para ver dónde está el piso. Eso me puede ayudar bastante, de hecho. Me puede ayudar como que un chingo a decir verdad. Muy bien. You know what? ¿Sabes qué? Ya tengo lo suficiente. ¿Cómo te atreves a usarme de esta forma? Estoy cansado de hacer cosas a tu modo. Prepárate para defenderte. ¡Ah, sí! ¿Qué vas a hacer, perra, eh? ¿Me vas a aventar qué son esas cosas, cacahuatas? Creo que no le puedo disparar por varias razones. ¡Ay, güey! Ah, plácate, ándale, maldito pájaro. Ahorita me va a demandar a Greenpeace, güey. Oh, Dios mío, odio estos niveles. Los odio, son molestos, demasiado molestos. Uno lo que quiere es, terminar ya y... ¡Ay, cabrón! Quiere terminar ya una cosa, decir ya, Dios mío, ya. Y te topas con ese tipo de cosas, con ese tipo de barbaridades. Vamos, Magikoopa, aquí estás. ¡Wow! ¡Qué mal me siento! ¡Wow! Siento que me va a dar gripa, no sé ni por qué. Creo que es la ración del cansancio. Nah, soy un pinche huevón, la neta. Es lo que pasa. ¡Ah, ah! ¿Eh? Sí lo aventó. ¡Oh! ¿Tú también? Muy bien. Ajá, mándale. Ah, muy bien, casi me pegas. Ah, no. Unos, tres, cuatro, cinco, muerte. Y veamos el jefe. Wow. ¿Qué? Ah, muy bien, tengo que hacer eso. ¡No! ¡Oh, no! Ajá, muy bien. Oh, maldita sea. Creo que... Wow, ¿de verdad pasó eso de... Oh, Dios mío. Ándale, ya.
Ah, al fin. Tengo que subir esto ya. Dios mío, me siento mal. Me siento bien mal. Pendejo, no he actualizado la página tampoco. Chica. Ay, hay tanto que hacer en tan poco tiempo. ¡Ah! El loco Iggy negoció los precios con Mario. Entonces llegaron a un contrato de arrendarle un huevo de Yoshi. Arrendarle, darle X, es lo mismo. Continuar y salvar y vamos a dónde vamos. Oh, llegamos a la parte de arriba de la montaña. Muy bien. Dread Hummingbird. Oh, Dios mío. Dread es, si no recuerdo, creo que es maldito o algo así. Y homing, no me gusta esa palabra en absoluto. Maldita sea. Bueno, yo me despido de una vez. Estoy sintiendo muy mal. Así que, bueno. Pues yo, Axel, chequen la página, chequen el canal, chequen los videos. Pónganse los vemos en una que fue. Por favor, síganme en Twitter. Déjame un comentario y comparte. Dale un clic en compartir y comparte los videos ahí en Facebook. Se comparten automático. No haces nada ya. No hacen compartir y ya. Y nos vemos después. Adiós.